Otro regalo de Dios. Ahí está, qué preciosidad. Este es el fin del día, el ocaso de este domingo 15 de noviembre de 2020. Y aquí estamos, desde los estudios C de Chago Laguna, Cuneta Contén, Teleradio Cocofrío. Miren qué preciosidad. Qué preciosidad. Ahí está el Señor, nuestro dibujante, el mejor de la bolita del mundo, con sus colores. Ahí está su rostro, su cara bondadosa, de su amor. Bueno, pues aquí estamos, como siempre, amigos, en este momento de inspiración, de meditación, wow, de reflexión, y sobre todo de orar y compartir esta palabra hoy, que es bondad. Fluyo con amor divino cuando doy y recibo bondad. Oiga lo significativo, lindo, hermoso, que es ser bondadoso. La palabra bondad evoca sentimientos de calidez, conexión y amor. Sonrío al recordar cómo amigos, familiares y seres queridos me han demostrado su bondad. Siento gratitud por la bendición que experimenté en esos momentos. El agradecimiento y una conciencia de unidad llena en mi corazón y mi mente, de manera muy similar a cuando recuerdo la bondad que he compartido. Cuando la bondad va de una persona a otra, crea una corriente de amor divino. Tanto dar como recibir son esenciales para el amor que fluya, para que el amor fluya. Wow. Busco oportunidades para ofrecer compasión. Doy la bienvenida a un corazón agradecido a la bondad que los demás me brindan. Gracias, Padre, por darme amigos bondadosos y generosos. El Señor ya te ha dicho en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagas justicia, que seas fiel, que seas leal y que obedezca humildemente a tu Dios, Jehová Dios de los ejércitos. ¡Qué regalo de Dios! Y conexión. Nada, pues aquí estamos en los estudios C de Teleradio Cocofrío. Y recuerden, esperen muy pronto, este sábado, pégate con magnate, este sábado viene ya. Y Alexis Beltré, cuento con tu apoyo, también me está apoyando mi amigo Félix Rosario, la, ¿cómo se llama? La chocha, Félix, mi hermano, la cocha, Félix, mi hermano Rosario. Nada, pues nada, aquí estamos, pues Dios le bendiga a todos, que tengan todos un feliz comienzo de semana. Y recuerden, un ratito siempre para meditar, para orar. Y permítanme, en estos 5 minutitos, compartir la meditación, esta palabra que es de vida, de afirmación, de poder, de sanidad, de dejar ir y dejar a Dios, nuestro Dios actual. Padre, en este momento abro mi corazón a tu sagrada presencia, mi querido Dios, mi querido Jesús, y confío en tu amor eterno.